estamos aquí en el Festival Internacional de Cine de Villa de Leyva. Entonces, bueno, les voy a contar un poco en qué consiste y cuál es la estructura del festival. Hoy ya es sábado en la tarde, estamos aproximándonos ya a la recta final, pero sin embargo quiero contarles un poco todas las secciones para que ustedes se enteren de qué se trata todo esto. Por un lado, este año la muestra que tuvimos de películas fue muy interesante. Recibimos una convocatoria de aproximadamente unos 120 trabajos y tuvimos tres muestras en competencia, entonces todas de cortometraje. Entonces tuvimos la muestra en competencia de cortometraje ficción Colombia, la muestra en competencia de cortometraje de escuelas y la muestra en competencia de cortometraje internacional. Excelentes, excelente material. Aproximadamente, como les digo, de esos 120 trabajos que recibimos, solo se eligieron unos 30 más o menos para estas tres muestras. Mi nombre es Mauricio Mancipe, soy el coordinador general del Festival de Cine Villa de Leyva. Llevo 4 años en este haciendo parte de este festival. Y prácticamente lo que hago yo es coordinar como toda la logística de lo que tenemos aquí en el festival, pues las cuatro salas, el festivalito y todos los eventos y todo lo que tiene que ver con la logística de invitados, hoteles y comidas aquí en Villa de Leyva. En este año tuvimos una gran cantidad de público en las salas, afortunadamente pues todo salió muy bien, trajimos equipos de última tecnología. Para presentar películas en Blu-ray, películas en DVD, en cualquiera de los formatos, en cualquiera de las zonas. Lo que ha sido interesante del festival es que al ser un espacio como reducido, donde están todas las cosas, gratuito y tal, pues permite que la gente de la industria se pueda estar conversando durante todo el festival, estén juntos. Bueno, el Festival de Cine de Villa de Leyva es como un punto de encuentro en Villa de Leyva para la gente, que tanto turistas que vienen a Villa de Leyva interesados en el cine, gente de Villa de Leyva, donde se pueden mezclar y encontrar como personas que también están en ese ámbito, ver películas que en otros contextos no habrían encontrado. Las proyecciones son a las 11 de la mañana largometrajes, a las 2 de la tarde empiezan cortometrajes, documentales, a las 9 de la mañana empiezan en el Humboldt con los documentales ambientales, y luego a las 3 de la tarde hasta las 8 y media de la noche hay proyecciones constantemente en esta sala de largometrajes. Entonces lo que hicimos este año fue, como nos tocó correr el festival, porque normalmente el festival se realiza en septiembre, pues nos tocó correr como todo el tema de la logística, porque en Villa de Leyva pues se hacen eventos constantemente, y nos tocó pues esta fecha específicamente para trabajar de la mano con la comunidad, porque la comunidad nos ayuda muchísimo, los restaurantes, la gente, tenemos personal de producción y de logística que son de aquí del pueblo, los niños también nos colaboran con el tema del festivalito, porque pues es para ellos, la verdad el festival, una de las cosas que le mete mucha energía es al festivalito, porque a la larga pues es lo que más nos gusta y es el público que más le gusta el tema audiovisual y el tema del arte. Y los estudiantes o la gente interesada en cine que viene, pues tiene la oportunidad de tener ese contacto directo con los protagonistas, digamos, con los invitados del festival. Entonces creo que eso es un plus muy interesante de este festival, que es difícil tener en algunos otros. Pues el festival se está esforzando porque cada año haya una muestra más completa de cine internacional y cine colombiano. Que realmente pueda, digamos, nutrir a las personas, a los asistentes, y como la idea, la premisa es de tener cine independiente, cine alternativo, cine de bajo presupuesto, pero que toque, que llegue, y bueno, hemos tenido de todo y seguiremos teniendo de todo. Entonces, pues nada, vimos por ejemplo el inicio, una historia sobre una chica chocuana que tiene que trabajar en Bogotá, alimentar a sus hijos y todo el asunto. Después sobre Ráquira, la cultura de Ráquira, sobre los artesanos. Después pasamos a la música de las islas de San Andrés y Providencia. Después a la salsa en Medellín. Entonces ha sido un programa como muy variado y a la gente, aunque ha sido escaso también porque es viernes, a la gente le ha gustado.
en la Real Fábrica de Licores, que es donde está la sala de cortometrajes, hay proyecciones hasta las 9 de la noche de la muestra de escuelas. Está la competencia internacional de cortometrajes, la competencia nacional de cortometrajes y pues otras muestras que son invitadas al festival de otros festivales o de escuelas de cinematografía de diferentes lugares del mundo. Y bueno, veamos qué está sucediendo ahora mismo en la sala de largometrajes. Soy el encargado, el director de salas dentro del Festival de Cine de Villa de Leyva y principalmente estoy encargado de la organización y de las proyecciones de la sala de largometrajes que se encuentra ubicada en el Teatro Municipal. En la sala de largometrajes hasta el momento hemos mostrado películas que han estado en diferentes otros en varios festivales. En el Bafisi hemos tenido 3 películas de Argentina que han estado en el Bafisi. Tuvimos ayer una película que estuvo seleccionada también en el Festival Internacional de Cine de Santiago, de Chile. Y hoy tuvimos una proyección de un work in progress colombiano que se llama Laguna de Luciérnagas.